Muy buenos días tengan todas y todos. Gracias que nos acompañan en este ciclo de conferencias electorales de la Escuela Judicial Electoral. El día de hoy nos congratulamos con tener al doctor Flavio Galván Rivera, que nos hace el gran honor de estar con nosotros para impartirnos la conferencia denominada Trascendencia de la reciente reforma local para el sistema electoral mexicano. Doctor Flavio Galván, de verdad es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros y antes de cederle el uso de la voz, voy a permitirme leer su síntesis curricular. El doctor Flavio Galván Rivera es especialista en derecho privado, licenciado, maestro y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de carrera, titular por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor visitante en la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia con sede en San Salvador, República de El Salvador, y en la División de Estudios de Posgrado de las Universidades Autónomas de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas, México. Expositor en Derecho Constitucional, Fiscal, Registral, Notarial, Procesal, Civil, Familiar, Electoral, Probatorio, Procesal Electoral y Derecho Disciplinario, entre otras asignaturas, tanto en conferencias, congresos, diplomados, seminarios y simposia, como en otras actividades académicas nacionales e internacionales en México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue presidente, secretario general de acuerdos y magistrado de Sala Superior. Fue magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal Electoral y secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. En el Tribunal Fiscal de la Federación fue secretario de Acuerdos de Sala Regional y secretario de Estudio y Cuenta de su Sala Superior. Es autor de los libros El concubinato en el vigente derecho mexicano, Derecho procesal electoral mexicano, Justicia electoral y 25 años de distancia, Diccionario electoral legal, Estudios de Derecho Electoral Sustantivo y Procesal, tomo 1, y Lecciones de Derecho Electoral y Democracia Participativa. Es coautor de más de 30 libros, entre las que cabe citar Derecho Procesal Constitucional, Tendencias Contemporáneas del Derecho Electoral en el Mundo, Justicia Electoral en el Umbral del Siglo XXI, Elecciones y Justicia en España y México, Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Juicio de Amparo en el Centenario de la Constitución Mexicana de 1917, pasado, presente y futuro. Entre los múltiples reconocimientos que le han otorgado en México y diversos países, cabe destacar el de conferenciante distinguido por la Universidad Complutense de Madrid, España. Huésped distinguido en la ciudad de Quito, Ecuador, y el de Siervo de la Democracia otorgado en 2018 por la Barra de Abogados Electorales de México, misma que en 2020 ha instituido la presea al mérito por la democracia Dr. Flavio Galván Rivera. Invitamos a los participantes, a las personas que nos siguen por nuestras redes sociales a participar enviando sus preguntas al doctor Flavio Galván, que al final le haré. Doctor Flavio Galván, de verdad, le agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros. Bienvenido a esta su casa, que sabe que siempre lo recibimos muy afectuosamente. Y bueno, pues le cedo el uso de la voz. Gracias, Gaby. Perdón la falta de protocolo. Doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Perdón lo de nuestro, pero dijiste que estoy en la casa, en mi casa, de la que he salido como salen los hijos muchas veces cuando tienen que formar su propio hogar o cuando consideran que es necesaria la libertad. En mi caso fue por conclusión de plazo de encargo
todo en la vida es un interinato y el interinato de estar en el tribunal se acabó el 4 de noviembre de 2016, después de 29 años de estar ahí. Y hoy es un honor dirigirme a ustedes, y lo haré, nunca lo he hecho, nunca lo he dicho en público, lo haré en honor a mis hijos y en especial a mi hija Elena, a mi esposa, pero Elena que hoy cumple años, y ella tiene justamente el mismo número de años que yo de dedicarme a la materia electoral. Perdón esta confesión personal. Cuando propuse el tema a invitación que me hizo el instituto, perdón, el tribunal, por conducto de nuestra escuela judicial, de la doctora Rubalcaba y de Alejandro Camacho, a quien también le mando un saludo, propuse el título Trascendencia de la reciente reforma local para el sistema electoral mexicano. Y estuve a punto de sugerir cambio de título. ¿Por qué? Porque en principio pensaba asumir el sistema inductivo, ir de lo particular a lo general. Es decir, ¿qué reformas de las que se están llevando a cabo en cada una de las 32 entidades federativas que constituyen la República Mexicana trascienden al sistema electoral mexicano? De ahí el título, Trascendencia de la reciente reforma local para el sistema electoral mexicano. Sin embargo, al reflexionar sobre este mismo título, consideré que podía, sin contradicción, aplicando el método deductivo, ir de lo general a lo particular. Es decir, ¿qué establece la Constitución y qué es lo que están haciendo los estados de la República y el Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México? Y en este contexto, me permití hacer primero una precisión, porque en nuestra materia no es qué es lo que establece la Constitución, a pesar de lo previsto en el artículo 133 de la Carta Magna, en el sentido de la Ley Suprema de la Federación, aunque aquí tenemos un problema de redacción literal del artículo, porque se establece como norma suprema la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores, y también las leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Pareciera que son tres tipos de ordenamientos jurídicos los que son la ley suprema: Constitución, tratados y leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Evidentemente no es así. Tenemos que partir, en principio, de la supremacía constitucional. Sin embargo, a partir de una concepción distinta de los derechos humanos, y en consecuencia, a nivel federal, a partir de la reforma de 2011 al artículo primero de la Constitución y obviamente al título del capítulo, pues ahora hemos incorporado tratados y Constitución, a decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un bloque de constitucionalidad. Y en esto creo que no se ha querido decir con toda claridad que realmente en algunos casos los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos están por encima de la Constitución. Y traigo a colación la tesis de jurisprudencia de la décima época, que está identificada con el número 20 de 2014.
Pleno de la Suprema Corte, con el título Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Si alguien tiene a la vista el rubro de esta tesis, habrá advertido que leí mal, porque no tomé en cuenta el punto y seguido que está después de tratados internacionales, pero es que ese punto y seguido está mal puesto, quizá solo porque la expresión es sumamente amplia, pero los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Hasta ahí es la idea. De tal suerte que para no reconocer la supremacía excepcional de los tratados, hacemos una unidad de tratados y constitución. Y por otra parte, en nuestra materia, si yo hablara del bloque de constitucionalidad electoral, tendría que agregar a lo que dice la Corte las leyes generales en materia electoral. Es decir, Constitución, tratados tuteladores de derechos humanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en materia de delitos electorales y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Aunque la última, habiendo sido la primera, es la única que no es ley nacional, a diferencia de las otras tres, que siendo posteriores, sí son nacionales. ¿Por qué considero que todo esto constituye el bloque de constitucionalidad en el derecho electoral mexicano? Por lo previsto en el artículo 116, fracción cuarta, de la Constitución. Leo, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, y viene toda la normativa, pero veamos cómo constituciones locales, porque aquí debemos tomar en cuenta el artículo 122 que nos remite al 116. Las constituciones locales y las leyes electorales locales se deben ajustar a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes generales de la materia. De tal suerte, y así lo hice ver en algunas de mis opiniones cuando fungía como magistrado de Sala Superior, hay una violación o posible violación directa a la Constitución y una violación indirecta, directa cuando se contraviene una norma expresa de la Constitución, y violación constitucional indirecta cuando la contravención es a un precepto de alguna de las leyes generales electorales, porque al contravenir la ley general electoral, contraviene lo dispuesto en la fracción cuarta del 116. De ahí este, para mí, nuevo bloque de constitucionalidad en materia electoral. Y todavía más, por una mayoría de 6 votos contra el voto de 5 ministros, es decir, casi por el 50%, o para sin el casi 50% más uno de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, en 2007, se estableció una tesis aislada que para mí es gravísima. Bueno, fueron 3. Voy a ver si me da tiempo leer 2. Leo, es la que está identificada con el número P.7 romano, diagonal 2007, y la otra solo cambia el número, que es 9. Leyes generales. Interpretación del artículo 133 constitucional. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del constituyente
de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la ley suprema de la Unión. Entre comillas, ley suprema de la Unión. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión, a las que se refiere el artículo constitucional, no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales, que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran el Estado mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. No acabo la lectura para poder leerles, quizá parcialmente por el tiempo, la otra tesis, la número 9 de 2007, con el rubro: tratados internacionales son parte integrante de la ley suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133. Vean todo lo que ya nos dijo la mayoría que aprobó esta tesis solo en el rubro. Leo. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior de carácter nacional integrado por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales. Un contenido extraordinario. Ya nos está hablando la Suprema Corte en esta tesis, con voto mayoritario, de un sistema jurídico nacional, de un orden jurídico superior. Y yo preguntaría, ¿y el federalismo? ¿Hemos cambiado la naturaleza del Estado mexicano para establecer un Estado nacionalista, unitario o centralista? ¿Están las leyes generales por encima de el orden federal, local y municipal? La Suprema Corte en esta tesis dijo que sí, y así se ha seguido el criterio al reconocer la constitucionalidad de todas las leyes generales. Claro, no ha habido controversia en todas, pero con las tesis de todas las leyes generales que tenemos en México, que para mí son leyes inconstitucionales porque contravienen el artículo 40 de la Constitución y el 124 y evidentemente el 73 en su origen, no en el cambio, porque en esta tesis que no acabé de leer se dice que el Congreso de la Unión no expide motu propio las leyes generales, sino que lo hace en cumplimiento de un mandato constitucional. Claro, primero reforman la Constitución y luego cumplen lo que se ordenaron al reformar la Constitución. Así, pues nunca habrá ninguna conducta antijurídica. Pero bueno, por esto es que hablo de este bloque de constitucionalidad electoral, con el cual no estoy de acuerdo, pero formalmente así vale y así es en México. Constitución, tratados internacionales y leyes generales. Bien. A partir de este tema y de lo previsto en el 116, fracción cuarta, pues sigo ahí en la lectura de algunos incisos para ver lo que sucede en la realidad de los estados de la República.
Fracción cuarta. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, inciso A, las elecciones de gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Por lo pronto, detengo aquí la lectura. Las elecciones se regularán por las constituciones de los estados y por sus leyes, pero es categórico el constituyente en este inciso A. La jornada electoral deberá ser el primer domingo de junio del año correspondiente. En este año, el pasado 7 de junio, debió haberse celebrado la jornada electoral en Coahuila y en el estado de Hidalgo. En Hidalgo, para elegir integrantes de ayuntamientos, y en Coahuila, para elegir a los diputados que integrarán la siguiente legislatura. Estamos hoy a 24 de junio y no ha habido jornada electoral. ¿Por qué? Porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se autodenomina, creo que con razón, el órgano central del Sistema Nacional Electoral, así viene de la Constitución, mediante acuerdo de 1 de abril de 2020, determinó suspender los procedimientos electorales de Coahuila y de Hidalgo. Mi pregunta, ¿con qué facultades? Claro, sabemos la historia del acuerdo INE diagonal CG 83 diagonal 2020. Sabemos del problema de la pandemia. Sabemos que fue a pretexto de ejercer su facultad de atracción. ¿Qué atrajo? De acuerdo a lo previsto en el artículo 41 de la Constitución, en su apartado quinto, perdón, base quinta, párrafo tercero, base quinta, apartado C, inciso C, es facultad del instituto, déjeme leer, en los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos 8 votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá, C, atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite, o para sentar un criterio de interpretación. Sí, podrá atraer cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales. ¿Qué órgano electoral local tiene facultades para suspender un procedimiento electoral? Ninguno. Entonces, ¿cómo se puede atraer la nada? Cuando yo era profesor de teoría del acto jurídico, escuchaba la discusión entre los que aceptan la teoría de la inexistencia del acto jurídico y los que consideran que no debe existir. Y dicen la nada, nada produce. Si la falta de un elemento de existencia es la inexistencia, estamos hablando de la nada, y eso es absurdo. No. La falta de un elemento de existencia del acto jurídico trae como consecuencia otro acto jurídico o un hecho jurídico. Hecho jurídico lícito o ilícito. No me desvío más de esto que ha sido también pasión de mi vida, el estudio de la teoría del acto jurídico. ¿Cómo se puede atraer una facultad inexistente? Pero además, viendo las circunstancias en que estábamos, pues lo que pudo haber hecho el instituto probablemente es invitar a los consejeros
de los institutos locales a que pidieran a su Congreso la suspensión del procedimiento electoral. Solo el Congreso local que expidió la ley está facultado para modificar la ley, porque la suspensión implica la omisión de actos y hechos jurídicos constitutivos del procedimiento electoral. Pero además, con un poco de visión, y si no, ya con base en los acontecimientos, el Congreso del Estado, o los tres poderes inclusive, pedirle al Congreso de la Unión que, como parte del poder revisor permanente de la Constitución, emitiera disposiciones transitorias solo para este procedimiento electoral, para que no se llevara a cabo la jornada electoral el 7 de junio. De lo contrario, con el acuerdo del Consejo General, se está variando un mandato constitucional. Claro, me dirán, es del 1 de abril, y esto debió haber acontecido el 7 de junio. No tenían una bola de cristal para prever el futuro. Sí, pero empezaron mal, porque atrajeron lo inexistente. Debieron recomendar al Congreso de cada estado la suspensión de su procedimiento electoral. Y en su momento, tratar de ofrecer esta resolución de pedirle al Congreso de la Unión, los poderes de las entidades federativas involucradas, la modificación constitucional por las circunstancias que estamos viviendo de esta pandemia. Bueno, vean ahí nada más lo importante de esta norma constitucional para lo que trasciende a la vida electoral de las entidades federativas. Pero regreso a el mismo artículo 116, fracción cuarta, ahora en el inciso J. Doy por leído el acápite de la fracción cuarta, para decir que las constituciones y leyes de los estados deben garantizar, J, se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. Voy a darle relevancia en este momento a la segunda parte del inciso. En todo caso, la duración de las campañas será de 60 a 90 días para la elección de gobernador y de 30 a 60 días cuando solo se elijan diputados locales o ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar más de las 2/3 partes de las respectivas campañas electorales. Aquí, si podemos advertir, hay una norma distinta a la que rige la elección federal. Cuando se elige presidente de la República, la campaña electoral será de 90 días. Cuando solo se elige a diputados, la campaña electoral será de 60 días. No hay mínimo ni máximo. En elecciones locales, si se trata de elegir gobernador, diputados e integrantes de ayuntamientos, o solo gobernador y diputados, o solo gobernador e integrantes de ayuntamiento, o únicamente gobernador, ¿sí?, la campaña electoral podrá ser mínimo de 60 días, máximo de 90 días. Cuando solo se elijan diputados e integrantes o integrantes de ayuntamientos, será mínimo de 30 días, máximo de 60 días. ¿Cuál es la trascendencia de esta disposición constitucional para el derecho electoral local? Hemos estado advirtiendo reformas en varias entidades de la República. Ejemplifico solo con Chiapas, el Estado de México y Yucatán. Que Yucatán hizo, no sé si ya se publicó o no,
este decreto, que es del 27 de mayo, seguramente estará publicado ya en el periódico oficial. Pero hizo una normativa curiosa, para llamarle de alguna manera. En este decreto del Congreso del Estado de 27 de mayo, adicionó un artículo único transitorio a la ley electoral, ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado el 28 de junio de 2014. Y le adiciona un artículo transitorio único, cuando no puede ser único porque ya hay otros transitorios en el texto original. Con el siguiente texto, leo solo la parte relativa. Artículo transitorio único. Por única ocasión, el proceso electoral 2020-2021 dará inicio en la primera semana del mes de noviembre del año previo al de la elección. En el texto normal, en el texto permanente, empieza en septiembre. Con este transitorio, dicen por única ocasión, el proceso electoral 2020-2021, pues el proceso electoral 2020-2021 va a ser único. No va a haber en la historia del Estado ningún otro procedimiento electoral 2020-2021. Pero lo que quisieron decir es que para este procedimiento electoral iniciará por única vez en el mes de noviembre, o simplemente iniciará en el mes de noviembre, en lugar de septiembre. ¿Por qué? Porque pensamos que para agosto, septiembre u octubre ya habremos regresado a una llamada nueva normalidad, que ya no tendremos las restricciones que tenemos actualmente de vivencia y convivencia social, y que por tanto los procedimientos electorales se podrán llevar a cabo de manera ordinaria. Bien, solo modificaron para este procedimiento electoral. Chiapas y el Estado de México hicieron otra cosa. Lo que hicieron fue modificar, y coincidentemente, los dos decretos, tanto el decreto legislativo de Chiapas como el decreto legislativo que reforma el Código Electoral del Estado de México, se publicaron en el respectivo periódico oficial el 4 de mayo de este año, por supuesto. Y en mucho se tomó en consideración tanto el problema de ahorro desde el punto de vista económico como las circunstancias de salud pública que prevalecen actualmente. Para evitar complicaciones, hicieron cuentas y determinaron ambos congresos, con la aprobación en su momento del gobernador respectivo, aprobación del decreto, obviamente, que jurídicamente es la sanción para su promulgación y publicación, estuvieron de acuerdo en esta reforma. Y por tanto, en el Estado de México se reforma el código para que el procedimiento electoral inicie en enero de 2021. Claro, no se establece enero de 2021, sino en enero del año en que tenga lugar la jornada electoral. Y esto quedará permanente hasta que haya nuevo texto. El artículo 235 del Código Electoral del Estado de México fue reformado en este sentido, y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en su artículo 178, apartado 4, fracción primera, inciso A. Y en ambos estados empezará el procedimiento electoral en enero del año de la elección. Y fueron estas dos entidades las que me motivaron a hablar de reformas en los estados de la República. ¿Por qué? Porque en el momento en que se modifica el calendario electoral de manera permanente, no transitoria como en Yucatán, sino de manera permanente, se están reduciendo los plazos.
menos los plazos constitucionales. Si se respeta que el periodo de campaña para la elección de gobernador sea de 60 días y que el plazo de campaña para la elección de diputados e integrantes de ayuntamientos sea de 30 días. Se van al mínimo constitucionalmente establecido, pero finalmente un plazo constitucional. Y a partir de ahí tendrá que venir todo el ajuste de los plazos que sea necesario. Me llamó la atención, no por el tema de economía. Yo creo que lo más caro que existe en la vida es lo que no tenemos. Es cierto que nuestra democracia es cara, pero no podemos prescindir de la democracia por ahorrar. Si revisamos todo el tema económico, hay mucho dinero despilfarrado, por usar una voz vulgar, una voz común. Y no me refiero a la materia electoral, me refiero al presupuesto en general, federal y local. Habría que revisar muchos temas para ajustar el presupuesto a una vida democrática, no a una vida de pobreza, sino a una vida democrática, entendiendo la democracia tal como lo sigue estableciendo todavía el artículo tercero de la propia Constitución, como un sistema de vida sustentado en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo. A partir de ahí, establecer un presupuesto de egresos y un presupuesto de ingresos que responda a nuestra realidad. México es un país sumamente rico. Seguramente lo que nos hacen falta son buenos administradores. Bien, entonces no es el tema de economía, sino un tema de sistematización del procedimiento electoral en su conjunto. 90 días de campaña electoral, más aproximadamente 40 o 45 días de intercampaña, más 30 o más de 30 días, porque si tomamos como parámetro 90 días de campaña, las dos terceras partes, 60 días de precampaña, es exageradísimo el tiempo que le dedicamos a las campañas electorales, sumada, como lo he dicho muchas veces, con la precampaña y la intercampaña, porque resulta que no hay diferencias. La única diferencia entre precampaña y campaña es que en la propaganda de la precampaña se anote, y muchas veces lo hacen con letra minúscula y pequeñísima, minúscula en los dos sentidos, gramatical y de tamaño, mensaje dirigido a los militantes del partido A, B o C, o a los simpatizantes, militantes y simpatizantes. Y cuando el estatuto del partido permite que en la elección de candidato participe toda la ciudadanía, pues entonces la precampaña también es para toda la ciudadanía desde el punto de vista legal. Y en la intercampaña, pues si bien es cierto que no hacen campaña abierta a los candidatos, pues se hacen entrevistar, dan conferencias, dan cursos, pero estar a la vista de toda la ciudadanía. De tal manera que sumamos precampaña, intercampaña y campaña, y es casi un año de estar en campaña. ¿Para qué tanto? Y más aún, ahora que contamos con las redes sociales, que nosotros, digo nosotros, en la integración en la que fui magistrado, tuvimos una tesis que yo nunca compartí, de que las redes sociales no son regulables. Cuando si estudiamos un poco, vamos a ver los contratos que se deben celebrar para hacer publicidad.
En fin, veo que el tiempo se está consumiendo, voy a detenerme en esta parte para hacer solo otra referencia, que es el caso de Baja California. El texto constitucional 105 de la Constitución establece que ninguna reforma se ha de emitir para regular un procedimiento electoral dentro de los 90 días previos al inicio de la jornada del procedimiento electoral. De ahí que si inicia el procedimiento en septiembre, pues tenemos que pensar que agosto, julio y junio son los 3 meses de prohibición. Cualquier reforma en circunstancias normales, ordinarias, se puede hacer máximo hasta el 30 de mayo. Después del último día de mayo, no hay posibilidad de una reforma electoral que sea constitucional, la que se haga y se pretenda aplicar en el inmediato procedimiento electoral es inconstitucional. Si se expide, pues será para aplicar hasta el otro procedimiento electoral, no para el inmediato. Y sin embargo, en Baja California vimos cómo después de celebrada la jornada electoral, la legislatura saliente, a la que le faltaban pocos días para concluir su periodo, hace una reforma a la reforma de la Constitución del Estado para prever que el gobernador que fue electo días antes no fue electo para el periodo que establecía la Constitución, aproximadamente 2 años, sino que fue electo para 5 años. Mayor inconstitucionalidad no puede haber. Y esto lo dije desde el mismo mes de julio. Lo escribí en la revista Siempre y lo dije en un programa de radio en Poder y Dinero con Víctor Sánchez, no me acuerdo el otro apellido. Desde ese momento emití mi opinión, me la pidieron, y dije, esta reforma es inconstitucional. Pasaron varios días, meses, para que este decreto del legislativo apareciera, porque desapareció. No se sabía en dónde estaba. La iniciativa se presentó en lo oscurito, en la noche, sin trámite, sin el trámite ordinario, con dispensa de todo tipo de trámites. Fue rechazado por el ayuntamiento de una de las 5 entidades municipales del estado y finalmente, en otra noche, fuera de la sede del Congreso local, habilitado en otro municipio, un local para como sede del Congreso, se aprobó, bueno, no se aprobó, se publicó la votación de los ayuntamientos y se mandó al gobernador para la publicación. ¿Cómo un decreto emitido por una legislatura que ya no existe es ordenada sin orden por la nueva legislatura para que se promulgue y publique? Finalmente se publica porque el gobernador tenía que publicarla y se promueve la acción de inconstitucionalidad. Y vimos pasar meses y meses y meses antes de que se resolviera. Finalmente se declaró la inconstitucionalidad de esta ley, de esta reforma a la Constitución estatal. Hay muchos temas que quedan pendientes, por supuesto, en esta pretensión de estudio deductivo a partir del bloque de constitucionalidad para llegar a las legislaturas locales. Simplemente recordemos la reforma publicada el 6 de junio de 2019. Aunque no es la parte fundamental, al artículo 2 de la Constitución, la parte fundamental pareciera ser la adición del párrafo 2 al artículo 41
recorriendo en el orden para pasar a ser tercero el que antes era segundo, para establecer el principio de paridad de género, como se le ha llamado, en la integración de las secretarías, de los titulares de secretarías del gobierno federal, de los gobiernos locales, e incluso llevando el tema al poder legislativo, no en cuanto a esa integración, sino a la postulación de candidatos, reformas sumamente importantes para las candidaturas de representación proporcional, para las candidaturas de planillas o en planillas de las elecciones municipales. En fin, hay varios temas que deberíamos de tomar en cuenta, pero también están las reformas que reconocen al artículo segundo de la Constitución, que adicionan un apartado C al artículo segundo para reconocer la existencia de comunidades afrodescendientes, y que esto ha llevado, con una mala sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México, a una reforma que es digna de comentario, constitucional y legal en el estado de Guerrero. En fin, hay varios temas que tendríamos que analizar, pero el tiempo, decía el maestro Ignacio Burgoa, el dios Cronos es implacable y hace transcurrir los minutos para mí rápidamente, pero para ustedes el tormento será menor, que doy por concluida mi intervención. Gracias a todos los que tuvieron la amabilidad de escucharme. Gracias, Gaby, por la generosidad de esta invitación. Y gracias a los magistrados que han estado organizando, magistrados y magistradas, como ahora se dice, aunque yo no lo acostumbro, que integran nuestra sala superior y que han dado tanta vida por conducto de ustedes a esta escuela judicial electoral. Muchísimas gracias, doctor Galván. La verdad es que excelente como siempre su exposición, y bueno, ahora específicamente sobre la trascendencia de esta reforma local que tuvo para el sistema electoral mexicano. Y bueno, pues ya tenemos varias preguntas que nos hicieron llegar. Si gusta, se las voy haciendo. La pregunta dice: ¿las normas de los sistemas normativos internos formarían parte del bloque de constitucionalidad si atendemos al artículo segundo constitucional? ¿Cómo darles mayor importancia para que eso ayude a una mayor inclusión de dichos pueblos y comunidades a nivel local? Una pregunta que es motivo de otra plática mayor. No está en el bloque de constitucionalidad. Nos hemos equivocado al leer el artículo segundo de la Constitución y nos hemos equivocado al tratar de interpretar y aplicar, por supuesto, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y nuestros errores han trascendido terriblemente. Vamos a ver. ¿A qué se refiere el artículo segundo? Se refiere a la elección de las autoridades propias de las comunidades indígenas. El artículo segundo lo que pretende es proteger a las comunidades indígenas para la conservación de su vida social, cultural, no se dice, pero religiosa también, y evidentemente jurídica y política, pero la vida interna de las comunidades indígenas. Nosotros entendimos mal y establecimos, me parece que fue primero Oaxaca, la elección de integrantes de ayuntamientos mediante usos y costumbres. Eso de normas internas, aunque está en la Constitución, yo no la acepto. ¿Quién se rige por normas externas? Por Dios, ni siquiera en la casa nos vamos a regir por las normas del vecino o la vecina. Nadie, México no se rige por las leyes extranjeras, se rige por sus normas internas, que están en la Constitución y todo lo demás que ya dijimos. Bien, nos hemos equivocado.
La Constitución y el Convenio 169 no se refiere a elección de integrantes de ayuntamientos. Y nuestro primer error, bueno, quizá no el primero, fue haber ordenado en Michoacán, en Cherán, que se estableciera un sistema por usos y costumbres. Y de ahí nos seguimos. Y acabamos ordenando incluso a los ayuntamientos que les dieran a las comunidades indígenas la parte del presupuesto municipal que les corresponde. Eso es derecho presupuestario, no es derecho electoral. Ahí están mis votos particulares, ahí están mis intervenciones. No es que hable ahora, después de que ya no estamos ahí, ¿no? Lo dije claramente en su momento. Y me parece que ahora existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la denuncia de una contradicción de tesis para determinar si este derecho, derecho constitucional a recibir una parte del presupuesto, sí, pero no tratado por un tribunal electoral, sino por los tribunales que correspondan. Y si no hay tribunal, bueno, habrá medios, habrá vías jurídicas para poder hacer valer esos derechos. No, yo creo que estamos mal. Para mí, no hemos leído correctamente el párrafo primero del artículo segundo de la Constitución, que es de un renglón, que es contundente, creo que son 7 palabras, bíblicas hasta parece ser. La nación es única e indivisible. Las divisiones que estamos haciendo pueden tener el efecto maquiavélico de divide y vencerás. Porque ahora estamos reconociendo con los mismos derechos a las comunidades de afrodescendientes. ¿Y cuáles son las formas internas de vida de las comunidades afrodescendientes? El municipio es institución europea que llega a América por los conquistadores. Luego, no podía haber ayuntamientos en el México prehispánico. ¿Cuáles son esas autoridades propias? Si tenemos que revisar la historia y llegar a otras conclusiones, había elecciones en los pueblos indígenas de México, del México actual, pues seguramente no. Aunque algunos han tratado de estudiar el derecho electoral prehispánico. Toda nuestra historia, si la revisamos, la historia electoral que conocemos es a partir de la Constitución de Cádiz. Bueno, hasta en la Constitución de Cádiz estaba la integración de la mesa directiva de casilla con un presidente, un secretario y 2 escrutadores, como era en México antes de la reforma de 2014, con esta monstruosidad de la mesa directiva de casilla única, que es un gravísimo error del revisor de la Constitución. Pero en fin, ahí me detengo también. Excelente. Hay otra pregunta. Luis Armando Ferón Galindo nos dice: doctor Flavio, coincido con su criterio, sin embargo, en el caso específico, si el INE observa que el Congreso Estatal y el OPLE en Hidalgo no hacían nada respecto a suspender el proceso, en una interpretación conforme del artículo primero constitucional que establece que todas las autoridades tienen obligación de garantizar los derechos humanos y privilegiando el derecho humano a la salud, ¿el actuar del INE fue correcto ante la omisión del Congreso local? Para mí eso se denomina usurpación de funciones, si hubiera. Pero como no hay la modalidad, ni siquiera se podía usurpar lo inexistente. ¿Qué es lo que tendría que hacer el instituto? Y no el instituto, sino el Consejo General como cuerpo colegiado. Pues como tienen, desafortunadamente, como subordinados a los consejeros locales, pues convocar al presidente y decirle: oye, va a pasar esto o puede pasar esto, te aconsejamos hacer esto otro. Quizás sea mi deformación como profesor que fui durante 35 años de derecho familiar. El hermano mayor debe aconsejar a sus hermanos menores. Y más aún si el hermano mayor es ilustrado. No se trata de usurpar al débil,
al torpe o al ignorante. Perdón, estoy usando palabras del Código Civil. A propósito de la teoría de la lesión. No, si veo que no actúa, lo llamo y les digo, despierten, está pasando esto, puede pasar esto otro, actúen. ¿Qué es lo que deben hacer? Visiten al Congreso del Estado y expongan el problema y promuevan, propongan una reforma legal de tal naturaleza. Sí, la asesoría. Si son el órgano rector, pues lo menos que tienen que hacer es cumplir la función de rectores, no de usurpadores de funciones. Sí, así que no es que esté mal, sino que no lo hizo quien debería de hacerlo. Gracias, Gaby. Otra pregunta dice, ¿cómo se puede conciliar el respeto al pacto federal con la uniformidad normativa en materia electoral para evitar que en algunas entidades federativas se tengan más o menos oportunidades en el ejercicio de los derechos político-electorales, como es el caso de la reelección? Para mí, en el sistema en el que actualmente estamos, no nos queda más que cumplir lo que está. Lo que debería hacer el Instituto Nacional Electoral, con un espíritu democrático, federalista, sería delegar las facultades que son delegables. Vean nada más cómo la fiscalización de la elección de 2018 no se pudo hacer. Era materialmente imposible hacerla. Si entendemos la fiscalización en todo su contexto, porque es fiscalización de gastos de precampaña, de todos los aspirantes a candidatos, de todos los precandidatos, y luego gastos de campaña de todos los candidatos, de todos los partidos, e incluidos los candidatos independientes. Era físicamente imposible llevar a cabo la fiscalización. ¿Qué es lo que debió y debe hacer el Consejo General? Tal como está previsto en la Constitución, delegar facultades a los institutos locales. Pero en el tema de federalismo, lo que hace falta es eso, ser un Estado federal, cumplir lo previsto en el 124, todo lo que no esté otorgado a las autoridades federales, se entiende reservado a las autoridades locales. El mismo artículo 40 de la Constitución, el poder del pueblo, que es único, que se divide para su ejercicio únicamente en legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí?, se ejerce por las autoridades federales y por los órganos de los poderes locales en lo que hace al ámbito de competencia de cada uno. Sí, lo que tenemos que hacer es establecer un federalismo como establece la Constitución original. Y si establecemos este federalismo en sus términos originales, se podrá llevar a cabo todo lo que está previsto en la Constitución, y los derechos de todos tienen que ser los mismos porque están previstos en la Constitución federal, en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si bien es cierto que los estados de la República son libres y soberanos en todo lo que hace a su régimen interior, sus constituciones y leyes no pueden infringir las normas del Pacto Federal. Es la letra de la Constitución, no la estoy inventando yo. Pero además, el 133, en su parte segunda, que durante muchas décadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quiso leer, y que tuvo que venir el caso Radilla para cambiar su jurisprudencia. En la parte segunda del 133 se establece que los jueces de los estados se arreglarán a lo previsto en esta Constitución con independencia de lo que prevean sus constituciones y leyes locales. Si los jueces de las entidades federativas, todos los jueces, durante todo el sistema federal mexicano que surge desde 1824
y a lo mejor desde 1814, ¿sí?, todo el sistema federal le ha otorgado a los jueces el control de constitucionalidad para el caso concreto. Nuestro sistema constitucional es un sistema difuso, ¿sí?, no un sistema centralizado. La constitucionalidad de las leyes es otra cosa. La constitucionalidad de los actos jurídicos que puedan sustentarse en leyes, el control concreto y el control abstracto, ¿sí?, nos permite que toda norma local pueda ser declarada inconstitucional por el juez competente de la materia. Así que, ¿cómo? Pues simplemente volviendo al federalismo, devolviendo a los institutos electorales la, perdón que diga esto, la mayoría de edad que tienen, no tratarlos como menores de edad, no viven en capitis diminutio, son mayores de edad y son responsables. Y el que actúe contra la ley, que sea sometido a juicio político. Porque se acusaba a consejeros y magistrados locales de estar supeditados a las autoridades de sus estados. Y ahora, ¿a quién se supeditan los consejeros locales? Dejo la respuesta para cada una de sus conciencias. Gracias, Gaby. Gracias, doctor. Hay otra, dice, ¿cómo se podrían remediar los desatinos jurídicos que se han cometido en las elecciones locales que se han postergado por razón de la pandemia? ¿Y qué debemos hacer para que no ocurra lo mismo si el mismo escenario se repite en las elecciones federales del 2021? Bueno, se habla de la pandemia como un caso de fuerza mayor. Error. Porque no es una conducta de los humanos, sino un tema de la naturaleza. Es un caso fortuito, a menos de que se demuestre que efectivamente el virus fue creado en algún laboratorio y sembrado o difundido en determinados lugares con determinados fines criminales o económicos, o de todo. Sí, pero por lo pronto es un fenómeno de la naturaleza, en mi opinión. La causa de fuerza mayor siempre nos obliga a circunstancias normativas diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, perdónenme, pero consultar a los competentes de cada materia, de cada lugar, para saber qué hacer. Me queda claro que en los congresos estados y en el Congreso de la Unión llegan los políticos, no los profesores, no los juristas, no los economistas, no los científicos, porque no es el tema. Llegan los representantes del pueblo. Pero estos órganos legislativos tienen o deben tener órganos de asesoría y de asesoría en cada una de las ramas. Si revisamos cuántos asesores tiene cada diputado y cada senador, pues vamos a poder advertir que sí es posible que se asesoren adecuadamente. Y si no, ahí están las instituciones, las facultades de derecho, los institutos de investigaciones jurídicas, las universidades públicas y privadas, en fin, se puede hacer mucho para poder consultar a quien sabe y hacer lo que se debe hacer, no lo que se ocurre hacer, porque mientras vayamos en ocurrencias, pues no importa el nivel de donde venga la orden, será simple y sencillamente una ocurrencia que se impone porque la Constitución y la ley dan esa facultad al que tiene la ocurrencia. No, yo creo que se tiene que trabajar de manera seria, de manera responsable, y consultar a los que se debe consultar. Y hay muchas instituciones públicas de educación superior que cooperarían haciendo lo que deben hacer. Ya no solo me refiero a asesores particulares, a instituciones que, de acuerdo a sus leyes orgánicas, tienen también esa función: investigar para resolver, investigar y producir, por supuesto, para resolver los problemas nacionales o los problemas regionales.
y tener mucho cuidado también en el nombramiento de los que ocupan los cargos de decisión. No me espanta el sistema de cuates y cuotas, nada más que sea para aquellos que conozcan la materia previo examen de conocimientos. Examen que se elabore con conocimiento y que se aplique con honestidad. Perfecto, doctor Galván. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué opina de la implementación del juicio electoral en línea y cuáles son los retos a superar en esta materia? Bien, el juicio en línea no es ninguna novedad para muchos países. Me parece que en España, no estoy seguro, no lo revisé, pero la Ley de Procedimientos Civiles desde el año 2000 establece el juicio en línea. En México tenemos al Tribunal ahora de Justicia Administrativa con un juicio debidamente regulado en línea. Es un tribunal, estuve ahí casi 10 años cuando era Tribunal Fiscal de la Federación, es un tribunal en donde lo único que se tenía que hacer era elaborar una buena demanda y sentarse a esperar una buena sentencia, que eran buenas sentencias. Rara vez había audiencias de pruebas y alegatos. Rarísima vez había alegatos. El juicio en línea hace falta en México, y más aún, ahora. Qué bueno que la Sala Superior decidió establecer este proceso en línea para dos medios de impugnación, pero me parece discriminatorio que no se haga para todos los medios de impugnación, y la fundamentación que se dio otro día la comentamos. La motivación y fundamentación. Sí, es necesario el juicio en línea, y cada quien que escoja como quiere. Claro, en esta época, o en épocas como la que estamos viviendo, tendría que ser obligatorio el juicio en línea para todos. Y además, un dato, decimos que en ocasiones que son sesiones privadas. ¿Qué más público que lo que se hace por estas vías de internet? Son sesiones públicas, de máxima publicidad. En consecuencia, pues aprovechemos la tecnología para dar eficacia plena a ese principio de máxima publicidad y poder llevar a cabo todas las discusiones, todas, en público. No se justifican las sesiones privadas. Cuando yo fui magistrado, se inventó la sesión privada para asuntos incidentales y laborales. Los laborales no tienen que ser públicos. Para algunos asuntos incidentales, porque nos negábamos a trabajar sábados y domingos. Los fines de semana eran sagrados, aunque estuviéramos en procedimiento electoral. A eso me opuse, por ahí debe haber cuando menos 2-3 votos particulares, pero ante la insistencia de la práctica era inútil decir otra cosa y acabé aceptando esas sesiones privadas contra mi voluntad. Pero lo que se hace en línea es público, y perdónenme que los diga, pero público de máxima publicidad, porque cualquiera podría entrar, como cualquiera puede y debe poder entrar a nuestras salas de sesiones públicas, aunque solo sea para resguardarse del calor y estar en la sombra con aire acondicionado unos minutos. Perdón, Gaby, pero así pasa muchas veces. O la gente que entra no por curiosidad, sino porque no tiene nada que hacer y tiene que dejar transcurrir algunos minutos. Gracias. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, dice, en la sentencia sub JDC 352 de 2018 y acumulado, ¿se vincula al INE para implementar el voto en prisión para las elecciones federales de 2024? ¿Considera usted que esta sentencia debe hacerse extensible para las elecciones locales y en tal caso debe vincular también a los institutos locales? Creo que por ahí debe estar la grabación de sentencias a debate. Me invitaron a debatir este tema, si es que no me equivoco en la clave del expediente, y les dije que no estoy de acuerdo.
Sí, ¿cómo instalamos una mesa directiva de casilla dentro de un centro de reclusión? Por una parte, pero por otra parte, solo fue para privados de su libertad que están siendo procesados, si no mal recuerdo. Y los sentenciados, ¿por qué no? Porque en todo caso es para todos, no nada más los que están en prisión preventiva, sino incluso para los que están compurgando la pena, si es que queremos hacer extensiva esta normativa o este derecho a los que están privados de libertad. Pero justamente una parte de la sanción es esa suspensión de derechos. Claro, si vemos otro aspecto del derecho penal y lo que queremos es la reinserción de los privados de libertad a la vida social, me parece positivo, pero que sea para todos, no para unos cuantos. Es como el caso de los que residen en el extranjero. ¿Por qué nada más a los residentes y no a todo aquel que por una causa justificada está fuera del país? Y puede ser causa justificada ir a trabajar como ir de vacaciones. Si quiero votar porque hay jornada electoral en mi país, pues se debe facilitar ese voto. En fin, hay muchos temas que tenemos que revisar con mucho cuidado. Pero les recomiendo, y no sé, Gaby, si después tú les puedes decir, pero debe estar grabada esa participación mía en sentencias a debate. Claro que sí, lo publicamos, doctor Galván. Hay otra pregunta que nos hace Rubén Becerra, lo felicita por partida doble de su exposición y por el cumpleaños de su hija. Y pregunta, ¿considera que el sistema de financiamiento político en México y particularmente la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos y candidatos debe quedar fuera de las atribuciones del INE a efecto de cambiar la dinámica existente hasta este momento, en el sentido de que prefieren ser multados a cumplir sus obligaciones? Bien, no, yo creo que el tema de fiscalización puede continuar dentro del instituto que yo quisiera fuera federal electoral, no nacional, pero tampoco es el tema, o puede seguir siendo tema de fiscalización de la autoridad electoral, porque dejarla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creo que también es demasiado trabajo para el que ya tiene la Secretaría. Nada más que si este financiamiento, si esta fiscalización se lleva a cabo por 33 entidades federativas, 33 entidades electorales en lugar de una, pues el trabajo se distribuye y por tanto se puede llevar a cabo con mejores y mayores elementos. Además, ya tenemos la calendarización de los informes. Ya no es como era antes. Un solo informe y después de mucho tiempo de concluido el procedimiento electoral. Ahora es según se va desarrollando el procedimiento electoral, de tal manera que la fiscalización se va haciendo de manera parcial e incluso se pide la información en tiempo real. Si hoy estás realizando el gasto, dime cuánto pagaste y envíame el comprobante, que debe reunir los requisitos fiscales correspondientes. Si lo que se tiene que hacer es simplemente, por un lado, la división de trabajo y por el otro, un trabajo profesional bien y oportunamente hecho. Porque si las cosas se hacen bien, para el día de la jornada electoral ya sabemos cuánto gastó cada partido, cada candidato, y sabemos si existe o no rebase de topes de gastos de campaña para hacer efectiva la causal de nulidad de la elección, que ya está prevista incluso constitucionalmente. Y no podemos estar cambiando las reglas de la fiscalización y de la información, como se hizo en la elección federal de 2018. Me parece que con motivo de una elección local o dos elecciones locales, no se pueden cambiar las reglas. Así como no se pueden reformar las leyes, tampoco los reglamentos, ni las circulares, los manuales o instructivos o como le llamen. Son finalmente ordenamientos normativos que deben estar firmes, que deben ser firmes. Y el tema de financiamiento habrá que revisarlo también, porque hay una grave, pero gravísima
inequidad entre lo que reciben los partidos y lo que reciben los o pueden recibir los candidatos independientes. Si no queremos hacer una caricatura de candidatura independiente, habrá que financiar adecuadamente las candidaturas. Claro, también seguramente los requisitos se deben hacer más rígidos para poder aspirar a una candidatura, como se deben hacer más rígidos los requisitos para formar un partido político. Tal como está la Constitución y la ley actual, podemos formar más de 370 partidos políticos si solo pedimos que haya como militantes constituyentes el 0.26% del total de los inscritos en el padrón electoral. Así que hay muchos temas que revisar. Muchísimas gracias. Gracias por la felicitación, Rubén. Muchas gracias, doctor Galván. Pues la verdad es que estamos muy agradecidos con su conferencia, con su participación del día de hoy, que bueno, esperemos seguir contando con usted en siguientes ocasiones. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle y agradecer a la gente que nos siguieron a través de nuestras redes sociales, de las plataformas sociales, para estar al pendiente y seguir puntualmente su conferencia. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, le mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Gaby. Abrazo correspondido con mucho cariño. Mi reconocimiento a las magistradas y los magistrados. Y realmente les he dicho a muchos de mis amigos, el derecho electoral es atractivo, atrayente y adictivo. Así que no hago ningún favor, al contrario, hago lo que me gusta hacer. Dejé de hacer lo que me gustaba, que era el derecho civil y familiar, y me he quedado ya en el derecho electoral, yo creo que hasta el final de mis actividades. Gracias por la invitación, Gaby, y por la conducción de tu parte. Muy amable. Gracias, gracias a todos. Tengan muy buenas tardes y recuerden, la EGE está abierta. Muchas gracias.